Bueno, y en este recorrido llegamos al stand de Nana San Clemente. Hola, ¿cómo están? Hola, pues muchas gracias por esta pequeña entrevista. Y bueno, me gustaría saber cómo llegas tú a la casa del autor, qué estás presentando y bueno, algo que nos quieras comentar sobre tu trabajo. Claro, pues yo soy colombiana, soy de la ciudad de Cali. Pues la Casa del Autor tiene una convocatoria abierta para toda Latinoamérica, para que hagamos parte de su programa. Entonces, pues nada, estuve pendiente de sus redes sociales, vi que algunos otros artistas se estaban promocionando y participé con 3 páginas de un cómic, que es lo que pueden ver a continuación. Y pues me la gané y estuve viviendo acá 7 meses, muy contenta, desarrollando 2 novelas, de hecho. Y pues nada, el resultado es lo que ven acá. También pues me pueden seguir en redes sociales para ver cómo lo termino de acomodar. Y mi trabajo básicamente es muy social, habla sobre feminismo, habla sobre situaciones sociales y de violencia en Latinoamérica. Es muy de denuncia realmente. Y pues también me gusta mucho hablar como de música, mayoritariamente, y de baile, y de la fiesta, y de la noche. Es muy literatura urbana, por decirlo así. También tiene códigos QR incrustados para que ustedes puedan escanearlos, y tienen banda sonora para que vayan escuchando mientras van leyéndolos. Y pues los nuevos proyectos tienen realidad aumentada, que si los escanean, pues tienen animación. Ah, está muy padre. Y por ejemplo, ¿cómo nace en ti este gusto por el dibujo y en específico la narrativa? Ay, pues es que a mí siempre me han gustado las dos, ¿no? Como al principio era muy aparte, escribir por un lado y dibujar por el otro, y luego dije, bueno, pues porque no se junta, ¿no? Como porque mi pensamiento siempre ha sido muy visual. Entonces, pues a la final terminé haciendo este híbrido, pero siempre he hecho cómics desde que era niña. De hecho, mi diario no era un diario, sino que era un cómic diario cuando estaba niña. Perfecto. Y en Colombia, más o menos, ¿cómo es la escena? Ahí sí, discúlpame, no conozco, pero ¿cómo es la escena? Bien, se está desarrollando mucho últimamente, como estos últimos 10 años, diría yo. La gente como que ha estado como más motivada, porque pues con las redes sociales ya nos vemos las caras todos, ¿no? Entonces ya sabemos quién hace cómic, quién no. Hay una escena muy grande en Bogotá, en Medellín y en Cali. Yo particularmente hago un grupo, o sea, hago parte de un grupo de mujeres que hacen cómic, que también están agarrando bastante furor allá. En Bogotá hay algo que se llama 4 Mesas, que es como los que toman las decisiones del distrito sobre cómo se maneja el Salón del Cómic. La PIL de Bogotá también está como incursionando en esto, ya nos han invitado varias veces a dar charlas. Tenemos editoriales de cómics también, como Cohete Cómics de Laguna. Están muy dinámicos. Sí, estamos funcionando, no a nivel México, porque vamos para allá, pero sí, ya tiene patitas. ¿Y qué tal tu experiencia en la Casa del Autor? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo han sido estos 7 meses acá? Excelente, la verdad es que es una oportunidad única para ser amigos, para compartir con personas que tienen como tu misma visión sobre la vida, que te pueden también apoyar en tu proyecto, que lo leen y te pueden dar una retroalimentación, aprender de técnicas de ilustración de otras personas. Y sobre todo compartir, para mí como la experiencia más básica fue compartir en la casa, en la oficina, conocer México, fue muy bonito todo. Qué bueno, pues muchísimas gracias por esta breve charla y los invitamos a que vean más su trabajo, que en redes sociales te pueden seguir, así como está acá, tal cual. Nana-Santelena. Perfecto, muchas gracias. Vale, gracias a ustedes. Nos encontramos aquí con Uriel Pérez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días a todas y todos. Gracias por brindarnos un momento de tu tiempo. Te robamos ahorita del pasillo para esta entrevista. Y bueno, cuéntanos qué te ha parecido esta edición de la FIL, el Salón del Cómic 2023. Bueno, ya es la 5ª edición del Salón del Cómic. Es la segunda vez que vengo como ponente, bueno, como expositor. Ya había venido a presentar alguna obra anteriormente. Me parece que es un evento que ha crecido bastante y ya tiene una proyección, pues no solo nacional, sino internacional, lo cual creo que es bastante bueno.
La lectura que le doy, sinceramente, es que es un espacio en donde los autores podemos tener justamente esta proyección y sobre todo conocer a muchas más personas que se dedican a lo mismo que nosotros. A mí me encanta conocer a las nuevas generaciones, ver qué es lo que están haciendo y también apoyarles y que nos conozcamos mutuamente. Y también la conexión con el público que viene. Creo que es muy, muy bonito el público que viene aquí a la Feria de Guadalajara. De lujo, de lo que has visto, ¿qué sería algo que te ha llamado? ¿Algún autor o algún trabajo? Pues en general me gusta mucho, por ejemplo, lo que hacen en Colombia. Tengo ahí buena relación con Pablo Guerra, de Cohete Comics. Creo que tienen un trabajo bastante, bastante bueno. De México, pues lo nuevo que traen, por ejemplo, Ale Yepis, trae por ahí unos cómics también bastante interesantes. De mis compañeros de stand, que ahí tengo a Alex Herrerías, que tiene un trabajo muy bonito. Está Imosh, que tiene un trabajo que me gustó mucho. Viene con un cómic de perritos. En lo personal soy fan de los perritos, entonces conecté mucho con este cómic. También pues Ross Maricín trae un trabajo muy, muy, muy bonito. Y pues en general, pues creo que todas y todos quienes están aquí traen algo muy bueno. En lo particular, pues tuve la oportunidad de acercarme mucho a la delegación de Quebec. Entonces, pues también ellos traen un trabajo bastante bueno. Incluso pues han hecho la invitación también pues, a varios de quienes estamos aquí pues, para poder ir, ojalá, al Festival de Bande Ciné en Quebec. Perfecto, pues qué bueno, ¿no?, que se puedan abrir esos espacios. Y justo ahorita, por la cantidad de propuestas y de autores, ¿qué lectura le das tú a la historieta mexicana? ¿En qué momento anda? Creo que está en muy buen momento. Hay muchos autores, hay mucha oferta. Yo llevo 15 años dedicándome a esto, entonces en su momento, pues cuando comencé, pues realmente éramos muy poquitos, prácticamente todos nos conocíamos. Había mucho manga en aquel entonces. Actualmente siento que esos autores ya crecieron y ya evolucionaron. Y no es que el manga sea malo, hay muy, muy buena propuesta, pero también siento que se han encontrado pues muchas, muchas voces interiores, entonces lo cual es bastante bueno porque estamos viendo una nueva cara de la narrativa gráfica mexicana. Sí, hay que aclarar que pues es como un auge de autores independientes, entonces son las autopublicaciones, son la impresión on demand, también el web también está por ahí presente, pero es esta parte. A lo mejor no hay tanta presencia de editoriales, eso creo que también es cierto. Entonces, los festivales, lugares en donde los autores se pueden presentar, es donde creo que está ahorita sucediendo esta parte, o las expresiones que comentaba, las nuevas voces sobre todo. Perfecto. Y en esta feed, ¿qué material nuevo trajiste o qué estás presentando? Traje un poemario. Es un proyecto que ya tenía algunos años desarrollando. La verdad lo puse en pausa y para esta feed decidí desempolvarlo y ya publicarlo. Finalmente yo comencé haciendo una historieta que se llamaba Pedacito de Alma, que era una especie de alter ego, un niño que se llama Ojos Negros, sale otra niña que se llama Pir Canela, porque me gusta mucho la música de bolero mexicana. Entonces, pues yo comencé realmente no haciendo historias, sino más bien como poesía. No me atrevo a llamarlo poesía por completo porque no tiene la métrica, pero son como pensamientos. Entonces retomé un poco esta historia porque mi personaje ya cumplió 19 años este octubre. Entonces dije, bueno, pues creo que es momento de desenvolver todo eso, publicarlo, darle esa salida que necesaria que tiene este proyecto. Y es lo que traigo nuevo en esta fila. Traigo también por ahí, ya no me dio tiempo, pero hice un libro de dos perritos, calavera, que viajan al Mictlán, pero traigo los originales. Entonces la idea es para la siguiente mil traer eso y más material. Perfectísimo. Con esta fila, ¿cierras tu agenda de eventos o todavía tienes por ahí o no? Todavía tenemos por ahí alguno. Ahorita estamos en pláticas para un bazar de ilustración. Todavía no me han confirmado, pero también yo tengo una marca alterna. Como he hecho mucho cómic basado en perros y todo eso, soy un activista. Tenemos una marca que se llama Patas de Luna. Entonces el siguiente fin de semana estaremos en la Alameda del Sur con esta marca, llevando también mi ilustración, llevando algunos productos. Qué padre, buenísimo. Y bueno, pues ya estamos ya en el cierre del 23, viene el 24. Para ese 24, además de todo lo que nos cuentas, ¿hay algún otro proyecto nuevo? Pues sí, fui beneficiario del Sistema Nacional de Creadores. Entonces, pues voy a desarrollar una narrativa sobre Chavela Vargas, en lo que estoy trabajando. Ya traigo líneas sobre eso porque
cuando gané Jóvenes Creadores en 2017, hice una novela gráfica sobre Chava Flores. Entonces, en esta ocasión, pues, el proyecto va encaminado sobre la vida y obra de Chavela Vargas. Y, pues, estoy comenzando justamente, aquí comienza el tiempo. Suena buenísimo, ¿eh? Muy interesante. Gracias. Tour de cantina, seguramente, para conocer los sitios. Ya comencé, pero vamos a seguir con todo eso. Y la música, sobre todo, y la cultura mexicana. Perfecto. Hombre, pues, muchísimas gracias. Pásatela genial y sigue disfrutando aquí de esta gran fiesta de las viñetas. Gracias. Un gusto, poderoso sensual. Ah, perdón, para que las personas te sigan tus redes sociales. Ah, perdón. Claro, es Uriel Pérez Ilustrador, ya sea en Instagram, Facebook o cualquier red social me encuentran así. Gracias. Gracias. Y seguimos caminando, descubriendo luminarias y estamos aquí con el gran Sergio Ríos. Pues muchas gracias por permitirme robarte un ratito de tu tiempo aquí en tu stand. Pues yo estoy muy contento de estar aquí visitando a los amigos, visitando y comprando pues cosas bonitas. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia de esta edición de la FIL Guadalajara? No, pues la verdad, muchas gracias, Poderoso, por venir aquí a grabarnos un ratito y a difundir nuestra obra. La neta, yo súper contento con esta FIL. En esto ya estamos en el último día y la verdad, la gente ha respondido súper, han llegado los lectores, vienen pidiendo más, los compañeros están trayendo unas propuestas bien chidas y siento que vamos por ahí subiendo un poquito más la calidad y la oferta que hay para los lectores. Así que la verdad ha sido un ganar estos 4 días. Perfectísimo. Cuéntanos qué es lo que estás trayendo acá, qué presentas a la banda de Guadalajara. Ah, bueno, pues miren, estamos haciendo, este es el proyecto más reciente que he hecho, es el Rockabilly Monsters, que es una miniserie que van a ser 4 números. 6 números, perdón. A la fecha hemos lanzado el 1, el 2, el 3 y el 4. Es una historia que mezcla los monstruos clásicos de la literatura universal con lo que es la cultura del rockabilly. Esta onda de los 50s, Elvis, ¿saben? Y pues aquí lo estamos lanzando en la FIL. El más reciente es el número 4. Pues hemos tenido una buena aceptación y estamos muy contentos. Además del Gallito Comics, que es donde yo participé, por ahí con una de las historias, y el Códice Infinito, que lo hicimos en conjunto con Fernando Paldi, Carlos Chávez, Luis García Reyes y más colaboradores. Perfectísimo. ¿Cuántas veces te ha tocado estar acá en la FIL Guadalajara? Nosotros tenemos viniendo desde la primera, no sé si esta ya es la quinta, ¿verdad? Exceptuando los años de pandemia, o sexta, ya perdí la cuenta, la verdad. Y es un punto, ya es uno de los puntos altos en el año para nosotros. Y bueno, con esa experiencia y esas visitas, ¿cómo has visto la evolución del Salón del Cómic? Bastante, o sea, ya no es, porque no es nada más una vendimia. Hay toda una experiencia para los lectores, para la gente que aprecia el arte, para la gente, el público en general, por supuesto. Y también ofrece, pues ya ves que ofrece talleres, charlas, presentaciones, y hace que la gente que no tiene a lo que es la narrativa gráfica en el radar se interesen, tengan ahí, conozcan que aquí se están haciendo propuestas y de todo, variadas para todas las edades, géneros y estilos artísticos. Entonces, creo que es un gran paso, o sea, se ha hecho constante y ha mejorado cada año y la verdad yo estoy súper contento con la organización por permitirnos estar de vuelta aquí y pues mientras nos sigan abriendo la puerta vamos a andar acá de rol. Perfectísimo. Bueno, ya para ir cerrando, ¿podrías comentarnos algún plan, algún proyecto para abrir el siguiente año o ya es tiempo de cerrar, descansar un rato? Sí, este año nada más vamos a estar publicando un par de cómics digitales en la página de Criptorama. Síganos, estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube como Criptorama Comics. Y lanzamientos físicos ya los cerramos y ya regresamos hasta el próximo año. Con más lanzamientos, tenemos el nuevo lanzamiento de José Luis, Enemigo de lo Sobrenatural, que es un regreso. Y varios, tenemos antología, anfiteatro, que son relatos de horror, el Judas y varios otros proyectos. Perfectísimo. Todo esto en la página de, para estar al pendiente, ¿en dónde lo vemos, perdón? En la página, en Facebook estamos como Criptorama Comics, en TikTok estamos como Criptorama.comics, YouTube, Criptorama TV e Instagram, @Criptorama Comics, para que nos sigan y vean nuestras propuestas. Perfectísimo. Hombre, pues muchas gracias y que siga el éxito. Igualmente, gracias, un saludo a tus espectadores. Gracias.
y nos encontramos aquí en el stand de Pura Pinche Fortaleza con Héctor Germán Santadiaga. Bienvenidos. Bienvenido. Gracias. A Poderoso Sensual. Que es poderoso y sensual. ¡Chécalo! Muchas gracias. Pues nada, estamos aquí dando la vuelta. Estamos aquí visitando la FIL Guadalajara 2023. Así y es. Quiero preguntarte, ¿qué te ha parecido esta edición? ¿Cómo te has sentido en este cierre de año? No, pues muy bien, muy contento. Este ha sido uno de los años que hemos tenido más eventos en el año y que llegamos aquí a FIL pues muy cansados, pero muy contentos de este recorrido que venimos haciendo a través de ferias de libro, eventos de cómics y pues con este evento cerramos el año. Es un gran evento, es el escenario más importante del libro en México y que pues alberga esto que es el Salón del Cómic y que es un espacio impresionante, lleno de stands con todos los compañeros que hacen historieta y pues nos hace sentir muy bien. Nosotros llegamos a la feria completa, tenemos otro stand en la otra área y pues contentos de estar aquí. Algo que nos gusta mucho de lo que hacemos es estar frente a los lectores a ras de piso, viendo qué es lo que dicen en su trabajo, si les gusta, si no les gusta, si la avientan, si nos dicen a mí me gusta más Demon Slayer, no sé, y toda esa retroalimentación nos llena de mucha emoción y pues algo padrísimo estar aquí de regreso. Sin duda, además, la Pura Pinche Fortaleza tiene un vínculo muy fuerte con esta FIL, ¿no? Aquí nació o se celebra la premiación del campeón, ¿no? Del reto de la Pura Pinche Fortaleza. Ajá. Aquí también se dio el grito inicial y bueno, la verdad que tiene una conexión muy fuerte con este Salón del Cómic, ¿no? ¿Qué nos puedes contar a lo largo de todo ese tiempo que han participado? Ajá. De evolución y estas experiencias. Bueno, pues está siendo impresionante. Nosotros estamos participando desde el primer año en el Salón del Cómic, que fue en el 2017. Sin embargo, ahí llegamos como Nostromo Ediciones y Editorial Perro Muerto, que pertenece a Logan Wayne. Son las dos editoriales que son los pilares de la Pura Pinche Fortaleza Comics. Y pues ahí veníamos como dos editoriales independientes, amigos, hermanados. Y se generó este vínculo a través de distintos eventos que veníamos trabajando. Y en algún momento decidimos que íbamos a unir fuerzas, íbamos a unir los sellos, cobijarlos bajo una nueva plataforma, una nueva sombrilla, que esta es la Pura Pinche Fortaleza Comics, para reforzarlos y seguir publicando más obra. Esto lo hicimos, el anuncio formal lo hicimos un año después, en 2018, ahí surge la Pura Pinche Fortaleza Comics, y a partir de ahí hicimos un compromiso con la gente que estaba en el Foro Rius, un Foro Rius que tenía muy poca gente, la verdad, unas cuantas personas sentadas aquí y allá, pero frente a ellos hicimos el compromiso de que íbamos a regresar un año después con 10 libros nuevos. 10 libros nuevos a lo largo de todo un año de trabajo. Y pues fue así como empezamos en ese primer año. Fueron muchos títulos, salieron las dos antologías de terror, lanzamos el concurso de novela gráfica, algo que en algún momento le sugerimos a Armando Montes de Santiago que FIL organizara un concurso de novela gráfica, que nos pareciera que sería algo increíble que sucediera aquí. Eso lo hicimos en 2017 en una charla que tuvimos en un evento, lo tuvimos en los pasillos, un evento, y luego en una cena en Conque 2017. Sin embargo, como eso no veíamos que lo hicieran, decidimos tomarlo nosotros, tomar esa idea, y le propusimos a FIL Guadalajara, a Armando, le propusimos que queríamos nosotros hacernos cargo de eso, hacer un premio nosotros, hacerlo nuestro, y que lo primero que dijimos es, nos gustaría abrir la convocatoria a principio de año y que en algún momento llegáramos a este evento que es el cierre del año y que aquí fuera la ceremonia de premiación. Pero lo más importante es que esta ceremonia de premiación no subiera el campeón, el ganador, la ganadora, y le diéramos una medalla o un diplomita o un reconocimiento, sino queríamos que llegara y pudiera tomar el libro en sus manos en el Foro Rius y levantarlo y decir, aquí está mi trabajo, algo físico, tangible, y que además pues comenzara a venderlo, a enfrentarse a los lectores. Y fue algo impresionante eso, inmediatamente se sumaron a la idea y no nos han dejado solos desde entonces, nos han venido acompañando, ya llevamos 5 concursos. Si bien la pandemia en algún momento, el momento más álgido de la pandemia nos hizo dudar si deberíamos seguir o no con esto, pues decidimos tomar fuerzas y decir vamos a mantener el concurso
y estamos muy contentos, de ello, de que pues ya 5 concursos, 5 libros nuevos y muchos otros más que, bueno, han participado, que no han sido ganadores, pero que finalmente están llegando a autopublicar su obra, ¿no? Porque al final es uno de los grandes objetivos de esto, que invitar a la gente a que desarrolle obra. Algo bien chingón de nuestro concurso, y debo decirlo así con mucha claridad, es que los participantes lo hacen con un participan con un proyecto terminado. Entonces, pues, si tú no ganas, pues lo peor que puede pasarte es que tienes un libro nuevo que no hace falta publicarlo, y le puedes dar una salida digital o un impreso físico, ¿no? Pero ambos son caminos diferentes, pero eso hace que los que participan y no llegan a no son campeones, pues tienen un libro terminado, y pues ahí estás a un paso de lograr tener un libro publicado, ¿no? Entonces, sí, eso es sí. Se incentiva la disciplina de concluir, ¿no? De tener ahí ya un trabajo. Es. Que además los autores, pues después ya van varios que están publicando sus libros, eso nos da mucho gusto. Nos da mucho gusto que encontramos los libros en ese formato que propusimos. Y pues bueno, está bien chingón eso. Y justo en eso, ya rapidísimo para dejarte, aquí en los pasillos se ha visto también una evolución, un crecimiento de autores. ¿Cuál es tu lectura de del estado de la historieta mexicana? Pues es un momento muy importante. Recordemos que hace 15 años esto estaba casi muerto, la producción de cómic nacional casi había terminado, no había un camino, no veíamos publicaciones, ¿no? Si bien ahí estaban los autores que habían hecho cosas antes, yo creo que fue el momento más álgido de la producción de cómic en México. Y no hubiera podido existir este espacio del Salón del Cómic con más de 40 expositores, de 40 stands y más de 120 autores en las mesas. Pues no hubiera sido posible porque no había obra ni siquiera. O sea, había gente con ganas, pero sin obra que los respaldara. Hoy te das una vuelta por este pasillo, por los pasillos que son paralelos al Salón del Cómic, y hay una cantidad impresionante de trabajo nuevo, gente muy comprometida con su trabajo, y que, bueno, eso es lo que está trayendo físico, pero en lo digital también hay un boom impresionante. Y bueno, eso está sentando las bases para algo que pudiera ocurrir más adelante. Perfectísimo. Pues muchas gracias. La verdad que siempre es grato acercarse a su stand y ver siempre producción nueva y variada, apoyando también a otros colegas. Y pues nada, siempre hay que dar las redes sociales, por favor, ¿cómo lo siguen? Sí, a nosotros nos encuentran como Pura Pinche Fortaleza Comics en Facebook, Twitter, Instagram, y tenemos también un canal de YouTube. Ahí los esperamos. Nosotros somos Pura Pinche Fortaleza Comics y no estamos aquí de visita. Y seguimos aquí caminando por estos pasillos y nos encontramos con Ale Yepis. Hola, muchas gracias. Te voy a robar un poquito de tu tiempo. No te preocupes. Pues nada. Estamos aquí en la FIL de Guadalajara, en el pasillo del cómic, del Salón del Cómic. Cuéntanos cuál ha sido tu impresión de este evento, qué te ha parecido todo esto. Ha estado increíble, la verdad es la segunda vez que vengo a la FIL, pero es mi primera vez que vengo vendiendo el trabajo que yo hago. Me parece súper, no sabría qué más que decir porque la experiencia está aquí, vaya. Verlo en la tele es otra cosa que ir por los pasillos, caminar, ver todos los libros que venden, autores mexicanos en cómic. Yo soy una artista de cómic, entonces eso es lo que me entusiasma mucho ver. Y yo los invitaría aquí a la FIL y ver los trabajos de todos los exponentes. ¿Has tenido oportunidad de platicar con otros autores? ¿Intercambiar ideas? Claro, sí, tengo aquí muchos amigos. Soy de Baja California, entonces venir a Guadalajara es venir también a ver amigos, ya sea en el campo de los cómics o de la animación. Entonces, pues sí, encantó de compartir ideas, ya sea incluso comprar los trabajos de mis amigos, apoyarlos. Sí, perfecto. Y en este momento, ¿tú qué nos estás presentando aquí? Yo estoy presentando por primera vez, al menos en la FIL, Mr. Dime Escape. Este es el segundo episodio y también traigo el día que dejé de dibujar, que lamentablemente el año pasado no lo pude traer, pero ahora está aquí. Y también el volumen número 1 de Sin Dolor de Venenda.
¿Podrías comentarnos un poco sobre este bonito fanzine? Ah, este bonito fanzine fue hecho por los autores de la segunda y primera generación de la Casa Doctor Zapopan. Son varias historias, varios cómics que hablan acerca de procesos creativos. ¿Acá tú participaste? Sí, yo participé ahí. ¿Cuál es tus páginas? Creo que aparecen dos páginas más para... ¿Las primeras? Muy colorido, se alcanza a ver aquí. Perfecto. ¿Y cómo fue tu experiencia de estar aquí en esta casa de autor? Fue increíble. Yo esperaba estar encerrada todo el día dibujando mi proyecto de cómic, pero las personas con las que estuve tocaron mis corazones. Qué padre. Entonces yo los dibujé en este cómic, realmente. Hay algunos cameos de ellos y como una carta de amor a la residencia de autores que son de fuera de Guadalajara y también de dentro. Ah, está muy padre todo. Cuéntanos también, en redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar? Ah, a mí me pueden encontrar como Ayeyevis, está un poquito enredoso de escribir o de entender, pero ahí está. Perfecto. Bueno, y una vez que termina acá tu estancia, ¿qué nuevos proyectos o qué nuevas ferias tienes contempladas? ¿O ya cerramos el año? Yo creo que con esto cerramos el año. Tal vez vaya a algunos bazares pequeños dentro de Mexicali. Y pues para el año siguiente sí quiero regresar a la fila. Perfecto. Pues nada, pues muchísimas gracias y que sigas disfrutando y mucho éxito. Ah, sí. Vengan a la fila. Y siguiendo aquí visitando la Feria del Libro de Guadalajara, nos encontramos con el maestro Villa. Muchas gracias por este lapso de robarte de tu stand y poder platicar un poquito. Pues nada, estoy recorriendo los pasillos y solicitando a los autores nos presenten su obra, su trabajo, pero también nos comenten qué les ha parecido esta bonita feria, esta fiesta de las viñetas en Guadalajara. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues saludos a toda maravillosa audiencia de Poderosa Sensual. Estoy muy contento que me haya otorgado este espacio, muchas gracias a Poderoso. Y pues nada, aquí la Feria del Libro de Guadalajara creo que es más que una Feria del Libro, es una fiesta de las letras, pero también una fiesta de las viñetas, porque pueden encontrar un mural, la verdad, de lo que es la escena nacional, con propuestas bien distintas que van para todos los gustos, ¿no? Entonces van a encontrar desde cómics de aventuras, cómics que tienen que ver con temas sociales, entretenimiento, etcétera, pero sí, la verdad, si ustedes tienen la posibilidad de asistir el siguiente año, vengan, porque se van a sorprender de lo que se está haciendo actualmente. Hay autores jóvenes, autores ya viejos, consagrados, entonces van a encontrar muchísimas propuestas, hay letras para todos, viñetas para todos, vengan, conozcan, nos visitan también en esta edición compañeros de Argentina, de Chile, de Colombia, de Perú, o sea, la verdad es un espacio sorprendente, creo que no tiene par, y es un espacio que debe de difundirse y conocerse. Genial, y en esa difusión, pues también estás presentando obra nueva, ¿no? Sí, en el día de ayer presenté este libro, se llama El Cartonero del Diablo, es un intento de hablar sobre algunos temas trascendentales, como es, el problema de la desaparición de los bosques, la ecología, la defensa de la tierra, que de pronto no tenemos como tan presente, ¿no? Habla acerca de un pueblo imaginario que se llama Los Quetzales, y en Los Quetzales pues ha entrado desgraciadamente el narco y algunas transnacionales que han ido minando la ecología del pueblo. Entonces en ese contexto vive un personaje que se llama Pepe. Pepe es huérfano porque desaparecieron a sus padres precisamente por defender a la tierra. Pepe vive lleno de odio, lleno de rencor, y es en ese sentido que Pepe pues lo que busca es venganza, no justicia, ¿no? También piensa, como muchos mexicanos, irse al otro lado, es su sueño, y está como perdido Pepe. Pero sin embargo, en el pueblo vive un viejito que se llama Ezequiel, es un viejo sabio, que es como el maestro de Pepe, que le ayuda a ir teniendo pues una perspectiva diferente de lo que es la vida. Entonces, este personaje le revela a Pepe que proviene de un linaje de nahuales. Los nahuales son los brujos que tienen la capacidad de convertirse en animales, y por lo tanto pues en esa conexión que tienen con la tierra, con la naturaleza, pues defienden a la tierra. Además del libro van a encontrar tres ensayos maravillosos de Leda Victoria, Ishel Hernández y Rosalinda Hidalgo, que nos hablan
de temas fundamentales como es la defensa de la tierra, la defensa de las lenguas originarias, pero también la postura que tienen algunos pueblos indígenas, algunos pueblos originarios sobre estas problemáticas. Entonces, es un libro que pues pretendo que sea lo más completo posible para que el lector pues también tome en cuenta esos temas, ¿no? Sin que sea un panfleto, sí busco como que haya una visibilización de algunas cosas que de pronto no tenemos tanto en cuenta. Y se llama El Cartonero del Diablo porque Pepe se dedica al maravilloso arte de la cartonería. Está buenísimo. La verdad, yo tuve oportunidad de acompañarte en la presentación allá en Ciudad de México y me la pasé espectacular. Y que estés trayendo este material para acá, la verdad que confío en la banda, pues se abra, se atreva a leerlo y lo disfrute tanto como yo lo estoy disfrutando en este momento. Pues nada, algo que quieras comentar respecto a la escena. Estamos en un punto muy importante, donde bien dijiste, hay autores, editores de otros países. ¿Cuál sería tú un punto de vista, de reflexión, de análisis respecto a la historieta mexicana? ¿Qué, a grandes rasgos, qué crees? ¿Cómo vamos? ¿Qué le falta? ¿Qué estaría mejor? Pues yo creo que estamos gozando de un muy buen estado de salud. Ayer tuve la oportunidad de asistir un ratito a la conferencia de un autor español que hablaba precisamente de las editoriales de allá, de España, de Bilbao, si no mal recuerdo. Sí, de Bilbao. Y decía acerca del salón de cómic, de los salones de cómic españoles, y decía que no tienen algo tan grande como esto, ¿no? No sé si el de Barcelona tal vez se le compare, pero si estamos haciendo ese punto como de comparación, que a veces es bueno hacerlo, pues, y si él está reconociendo como la grandeza del salón de cómic de Guadalajara, pues nos habla de que está viendo algo, que está viendo un crecimiento. Sin embargo, pues claro que adolecemos de algunas cosas. Esas cosas es editoriales que publican autores, que nos permitan hacer solamente el trabajo creativo y no venir y vender y cargar y todo. No está mal, a muchos nos gusta, pero sin embargo, pues sí nos quita tiempo para esta labor que es la que más nos gusta, que es la labor creativa, ¿no? Estar con el público es fantástico, pero sí necesitamos más editoriales que abran sus puertas a las publicaciones y que haya pagos dignos para estas propuestas que se hacen. Pues nada, yo creo que sí, el que haya tantos autores trabajando constantemente publicando, pues sí nos habla de que hay una nueva edad de oro del cómic mexicano. Nada más que como los tirajes son cortitos, de 1,000, 2,000 ejemplares, pues sí se necesita tirar muchísimos más para que el cómic se pueda difundir, se pueda encontrar en librerías, se pueda encontrar, ¿por qué no?, nuevamente en los puestos de revistas, y entonces generar esos nuevos públicos de lectores para que esto avance, crezca y permanezca, ¿no? Yo creo que es una industria muy noble que no está siendo visibilizada por esas grandes editoriales. Perfecto, pues muy padre la reflexión y muchas gracias por tu tiempo. Ya te soltamos para que llegues a tu stand y nuevamente, muchas gracias, Villé. Bueno, ya nada más por último, si quieren ponerse en contacto conmigo, síganme en mis redes sociales, Barroco Comics con X. Ahí estoy en Facebook e Instagram. Y pues nada, nuevamente agradecer a Poderoso Sensual esta cápsula y también pues a ustedes, público maravilloso de Poderoso Sensual. Que tengan buen día, buena tarde, buena noche. Y en estos bonitos pasillos nos encontramos con Idalia Candelas, de Candelas y Punto. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, la verdad que yo estoy muy contento de estar transitando aquí en esta FIL. Siento que es como una gran fiesta viñetera, pero bueno, tú dime cuál es tu impresión de esta feria y cómo te sientes. Pues mira, nosotros, o yo que he tenido oportunidad de estar durante el año, prácticamente una feria al mes, para mí la cereza del pastel siempre es la FIL de Guadalajara, porque no solo tienes oportunidad de ver a tus colegas en el medio, sino que tienes aquí de vecinos a Colombia, Argentina, España, que traen, por decir algunos, que traen una gran cantidad de trabajo y que es una retroalimentación para mí. Perfecto. En esta ocasión, en esta FIL, ¿qué material nos estás presentando? Todo tu catálogo está aquí, ¿no? Todo mi catálogo, y bueno, ahorita lanzamos este libro en la feria anterior a la que estuvimos, que es la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil, donde lanzamos este librito que, bueno, curiosamente no solo le llamó la atención a los niños, sino también a los adultos por el tema, que es acerca de
sin caer en un optimismo barato, que cuando estamos en conflicto voltear a ver las cosas buenas que nos rodean y agradecer por ello, y de esa manera pues vamos a darle un giro a la manera en la que vemos la vida. Perfecto. Y también tuvimos oportunidad de presentar aquí en esta feria El Centro de Algún Lugar, que es una compilación de cómic periodismo de mi trabajo con el de Augusto Mora. Buenísimo. Y bueno, a lo largo también de tu carrera has estado pasando de autora a editora. ¿Cómo se siente o cómo ha sido el esfuerzo, o el fácil, difícil, esta nueva pues aventura? Bueno, mira, me gustaría mencionar brevemente que este año para mí fue diferente como autora, porque ahí vengo como invitada del Encuentro Internacional de Historietistas y Caricaturistas, y que tuve oportunidad de conocer a personas y de compartir con personas que se dedican a este medio, que tienen una trayectoria muy grande. Dentro de este encuentro se entrega el premio de la Catrina, pero lo que me preguntas, perdón por salirme de la pregunta, es que es un proyecto que tengo desde el 2018. Con la pandemia se suspendió un poco, pero como yo veo todo esto que hago siempre con el objetivo y la certeza de vivir de esto, para mí el que haya ido creciendo el proyecto de Candela Subjunto como editorial, no solo publicando mis libros, sino publicándole a otros autores, me parece que es una manera natural. Cuando tú tienes un objetivo de lo que quieres, pues las cosas van funcionando y creciendo de esa manera. Yo estoy muy contenta porque, por ejemplo, ahora en esta feria le trajimos un tiraje muy corto a Ale Yepis y se terminó incluso antes de que terminara la feria. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, ya sobre esto un poco, ¿cuál sería tu análisis, tu reflexión sobre el estado de salud de la historieta mexicana en general? Un poco los pasillos, aquí vemos gran diversidad y mucho material. ¿Cuál podrías decir que es el estado de salud de la historieta mexicana? Mira, yo he escuchado por ahí personas que dicen que la industria del cómic terminó. Como a mí no me tocaron esos tiempos, no sé exactamente, bueno, entiendo a lo que se refieren, pero yo siempre soy muy optimista. Cada año, desde que yo vengo, que en realidad no son muchos, desde el 2018 encuentro que cada vez hay autores más nuevos. Yo a las personas que vengan a visitar el Salón del Cómic, claro, está muy bien que nos visiten en los stands, pero les recomiendo que vengan a la sección de fábrica de cómics, donde hay muchísima gente nueva con propuestas tan profesionales que merecen que las personas volteen a ver su trabajo y se los compren. Buenísimo. Pues bueno, pues ya para ir despidiéndonos, recuérdanos, invítanos a tus redes sociales, por favor. Claro que sí, me pueden encontrar como Idalia Candelas en Facebook, Instagram, X, TikTok. Perfecto. Y bueno, estamos cerrando el año. ¿Alguna premisa, algo que ya se esté cocinando para el 2024? Bueno, yo estoy trabajando en un libro dentro del Sistema Nacional de Creadores, que espero que el próximo año ya esté terminado, pero las novedades que vamos a tener dentro de la editorial, fíjate que no son tanto libros míos, sino que esperamos cerrar con autores que nos encanta su trabajo y que sean los lanzamientos que hagamos para el 2024. Perfecto, pues estaremos al pendiente. Muchas gracias. Gracias.